Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial para las exparejas y para los que os encontráis en una relación oculta. Vamos a comenzar con el signo de Acuario para el mes de septiembre. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Acuario en el terreno sentimental con su ex, y cómo no, a los Acuarios que estáis viviendo una relación oculta. Como siempre os digo que si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los Acuario y tu ex Acuario, vamos a ver. Vamos a ver, Acuario. Hay posibilidad de vuelta, ¿eh? No lo descarto, Acuario. No lo descarto. Hay una posibilidad grande de vuelta, dicen las cartas. Pero claro, yo no sé si vosotros tenéis, o ambas partes tenéis claro la vuelta. Bien. Entonces, ¿por qué se vuelve? ¿Por dependencia o por qué se vuelve aquí? Esto es lo que os tenéis que plantear. Vamos a ver qué va a pasar más por aquí. A veces creemos que... Y esto suele pasar mucho en la gente joven, cuando las parejas jóvenes, cuando se pelean, de que, ay, yo me muero si no está esta persona a mi lado, yo me muero sin él, yo estoy súper enamorada de él y a la inversa enamorado también. Y luego no es así, luego es una dependencia. Bien, entonces esta es la situación que yo estoy viendo aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver, Acuario. Pillasteis unas comunicaciones aquí, ¿eh? Por eso se rompió la relación, hubo unas comunicaciones. Esa persona estaba lejos, dicen las cartas, o sea que posiblemente no haya habido ni encuentro. Bien, hay una continuidad entre vosotros, Acuario, ¿eh? Sale clarísimamente esa continuidad, pero ninguno de los dos la va a ir a tener clara, si os lo digo. Yo como consejo que están las cartas, digamos que... Ambas partes tenéis que cambiar muchas cosas, ¿eh? Ambas partes, no solo una parte, ambas partes. Bien, si tenéis miedo a que esta persona vuelva a hacer lo mismo, que ese miedo no se prolongue en el tiempo, ¿vale? Intentar eso, es normal que al principio se tenga ese tipo de miedo y más si yo estoy en lo cierto y habéis cogido... digamos algún tipo de comunicación con alguien, ¿no? Eso es lo más lógico. Pero aquí recomiendan las cartas que no se alargue en el tiempo ese miedo. Bien, también me dicen las cartas que cuando vosotros comenzáis de nuevo, bueno, en un principio esto empezará como un encuentro sexual, luego como que con altibajo, con un poquito de altibajos, como que ahora voy, ahora vengo, o sea, esto va a empezar así, no va a ser de la noche a la mañana, volvemos de nuevo y como si aquí no hubiera pasado nada, no, va a ser de esa manera que yo os he comentado, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí, Acuario, de esta situación, vamos. Yo me gusta que estas cartas las apliquéis, estas tiradas, ¿no? O lecturas, las apliquéis a las relaciones que hace poco habéis roto, ¿bien? No a las relaciones que hace ya un follón de años se rompieron, ¿sí? Evidentemente, cuando ya hace tantos años que se rompieron, pues seguramente tendrá su vida, ¿no? Hay que ser un poco realista en esta vida. Vamos a ver. A ver, Acuario.
mí en cierto modo me gusta la vuelta que veo, aunque se inicia lenta, pero a mí en cierto modo me gusta porque creo que vais a pasos más seguros, ¿no? A ver, pienso que tu ex Acuario sabe o ha aprendido un poco la lección, entre comillas, de que se ha equivocado. En cierto modo, me dicen las cartas, reconoce lo que ha hecho, ¿no? O el detalle, lo que haya hecho, reconoce lo que haya hecho en este caso. Hay un miedo a perderte. O sea, hay un miedo a perderte y por las desconfianzas que va a generar todo esto, aunque volváis, y a mí me gusta la vuelta, pero por las desconfianzas que vais a generar, que es lo más normal, tu pareja, Acuario, porque ya en estos momentos será de nuevo tu pareja, digamos, va a tener cierto temor a perderte, ¿bien? Que esto no tiene por qué suceder de nuevo, no tiene por qué suceder. Yo os digo que aprovechéis la vuelta, bien, y que aclaréis muchas diferencias de las cuales tenéis. Bien, Acuario, de todas maneras, ya me contaréis cómo se van dando las cosas. Y como siempre os digo, que si no os sentís identificados con esta lectura, pues que miréis, Acuario, vuestro signo ascendente. Vamos a seguir con los Acuario que estáis en una relación oculta. Vamos a ver. Vamos a ver, Acuario. Acuario, los que estáis en una relación oculta, yo os diría que esta relación ha empezado muy atada, muy a pasos cortos, hablando de una relación como que ha ido dando pasito a pasito, muy lenta, algo muy lento. ¿Bien? Ya ves tú lento que todavía... Dicen las cartas que vais a estar así un tiempo, como algo muy lento, hasta que comiencen las dudas. Bien, entonces digamos, Acuario, que puede ser que estéis con una persona difícil de enamorarse, digámoslo así. Bien, vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí, Acuario. Vamos a ver. Digamos que tu relación oculta, Acuario, comienza ahora a desenliarse, ¿bien? Entonces ha habido muchos altibajos, muchos parones, aquí vuelve un acercamiento y aquí es ya cuando la persona comienza a pensar, comienza a caer en la cuenta el tiempo que lleva contigo, a caer en la cuenta de que se está sintiendo algo, ¿bien? Ahora es cuando realmente comienza esta historia. Vale, a mí me lo están mostrando así las cartas. Si yo dijera ahora mismo, Acuario, esta persona va a tomar decisiones, a mí aún no me marca. A mí aún no me marca. Bien, pero yo sí me marca mucho esta situación de que la persona con la cual estáis de manera oculta ya comienza a caer en la cuenta de en cuanto a sentimientos, en cuanto al tiempo que lleva contigo, en cuanto a muchas cosas. Bien, vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Vamos a ver, Acuario. Hay un avance claro en esta historia. Dicen las cartas que esto va a pegar un giro muy importante, en este caso para vosotros. Acuario, hablan de ese giro, de una situación que es que no se sabía ni qué erais, ¿no? Porque era algo tan lento, pero súper lento, es que no sabíais ni qué erais, ¿no? No se podría ni llamar ni relación oculta. Aquí comenzáis vosotros a recoger, digamos, entre comillas, cierta recompensa en esta historia, ¿bien?
Así que ahora sí comienza tu historia, Acuario, con esta persona. Sí, ya me contaréis. Ya me contaréis, Acuario. Vamos a seguir. Ya me conté, vamos a seguir. No, que ya hemos terminado, Acuario. Sí, yo voy a seguir grabando, pero ya he terminado, Acuario. Así que me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de septiembre fabuloso.